En lo que va del 2022, Michoacán registra más de 110 muertes violentas y Morelia encabeza la lista en estas estadísticas. Asimismo, de acuerdo a datos del INEGI, la percepción de inseguridad en la ciudadanía se incrementó en un 73%. El pasado viernes se implementó un operativo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de la Federación, esto con la finalidad de reducir el índice delictivo. Vamos a ver qué opinión tienen los morelianos sobre este tema. Pues de nada va a servir, honestamente. ¿No cree que sirva el reforzamiento de la...? Nada, mientras el gobierno esté inmiscuido directamente, de nada va a servir que manden las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles considera usted que son las causas principales sobre eso? Pues las causas principales es la complicidad del mismo gobierno. ¿Complicidad y corrupción? Complicidad y corrupción, es la clave de todo, complicidad y corrupción del gobierno. Mientras la corrupción y complicidad exista, si el gobierno que sea nunca se va a mejorar. ¿Malas para los operativos? Bueno, en teoría debe ser una buena idea. Ya en la práctica pues vemos que hay pues, asesinatos o eso. Esperemos que la ciudadanía, pues esperamos que eso sirva, que eso sea bueno para bajar esos índices de delincuencia y sentirnos más seguros pues aquí en la ciudad de Morelia. Tengo confianza. Afortunadamente a mí nunca me ha pasado nada. Para mi concepto sigue siendo Morelia una ciudad segura para el turismo, para todo el mundo. Pero no puedo decir que sea seguro de que ya con eso se vaya a componer aquí la delincuencia. Esperamos, tenemos fe en la ciudad. ¿En Morelia registra un ciudadano? Hasta cierto punto, repito, yo me siento hasta cierto punto seguro, pero sí es preocupante esos índices pues, que salen. No a todos nos va a suceder algo malo siempre. O sea, el turismo viene, puede encontrar una ciudad tranquila aquí en el centro y eso. Ay, mi vida, pues ahora sí que tan malo el Pinto como el Colorado. No sabes en quién confiar. No hay seguridad en nuestras autoridades, no hay seguridad en... Bueno, en una palabra, el narco controla, quita y pone presidentes. Pues no te puedo decir si ha aumentado o ha disminuido, pero a mí me levantaron en abril. Y todo el mundo tenemos un amigo, un conocido, un familiar que ha pasado un evento triste, muy triste. Eso aunado a la pandemia, aunado a la economía. Pues lo veo difícil. Pues la corrupción que ha existido desde siempre. No, pues no estaba enterado, pero pues no pasa nada. Sigue todo igual. Pues ya estamos acostumbrados, ya ni me preocupa. No hay remedio. Los entrevistados desconfían que los operativos implementados por el Ejército y la Policía Michoacán sean suficientes para recuperar la tranquilidad y la seguridad que demandan los morelianos, esto debido a la corrupción y la complicidad en la que se han visto envueltas las Fuerzas Armadas. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.